La Coalición Nacional publicó a través de un comunicado quiénes conformarán el Comité Nacional, quienes llevarán las propuestas de los diferentes sectores en ese organismo. Detalles con Valesca Rivera. La Coalición Nacional anunció quiénes conformarán el Comité Nacional, el que integran 3 miembros de cada una de las 8 organizaciones que la conforman. Los delegados tienen la misión de llevar las voces de todos los integrantes en las decisiones de la oposición. Recientemente, la Coalición Nacional ha iniciado la constitución de su Comité Nacional, que es la máxima instancia de coordinación, es decir, la instancia de dirigencia nacional de la coalición. La Unidad Nacional Azul y Blanco, desde hace mucho tiempo, hemos reflexionado sobre la importancia de darle más espacio, más participación a las mujeres, a los jóvenes, a los liderazgos emergentes. Y en coherencia con esa reflexión, he decidido no continuar en ese espacio de conducción nacional de la coalición para dedicarme más al trabajo territorial, al trabajo con la gente. Obviamente voy a estar apoyando a la coalición, voy a estar apoyando a la Unidad Nacional, pero de otros espacios que son igualmente importantes. Así. Por la Alianza Cívica fue nominado Juan Sebastián Chamorro, Aneli Pérez y José Dávila. Por la Unidad Nacional Azul y Blanco, Ariel Sotelo, Tamara Dávila y Violeta Granera. Esta delegación estará compuesta por Tamara Dávila, Violeta Granera y mi persona, Ariel Sotelo, con el compromiso de construir la democracia que nos hemos propuesto desde abril 2018, cuando la ciudadanía salió a elevar su voz ante esta dictadura criminal y asesina. Nicaragüenses merecemos un mejor país, merecemos gobernantes que estén preocupados por la situación económica, social de este país. Por el Movimiento Campesino, Medardo Mairena, Pedro Mena y Javier Carmona, entre otros sectores. Para Acción 10, Valesca Rivera.